¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Gema por si eres nuevo por aquí. Te invito a suscribirte al canal, es totalmente gratis y así no te pierdes nada del contenido que voy subiendo. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un haul de productos de limpieza. He ido a la droguería que os dije que yo iba a comprar las cosas de la limpieza que me gustan. Y no sé si os acordáis o a lo mejor no habéis visto el vídeo en que os digo que habían cerrado una de las droguerías, tenían dos, y la otra no. Bueno, pues he ido a la otra. Y ahora resulta que también la van a cerrar. Que pone que se traspasa el caso, que la van a cerrar. Así que bueno, he cogido cositas, tengo cositas de la droguería esa, también de Mercadona y, ah, y una cosita de Amazon. Pero bueno, empezamos. Me he cogido el Silicon Bank para la cal que ya os comenté que el de Mercadona no me gusta. Sí, os lo comenté en el vídeo de productos terminados de limpieza. No sé, yo a mí, por mi opinión, eh, veo que le falta un poquito de fuerza. Que no arranca bien la cal. Yo siempre había usado bien Siliban o el Viacal. Y la verdad que digo, mira, probé el de Mercadona porque, bueno, está a mano cuando va a la compra. Pero no me, no me convencía. Así que me he cogido el Siliban que me gusta mucho como quita la cal. También le he hecho a la baldosa de la ducha y la verdad que súper bien. Una vez probé el Van negro y nunca más. Porque sí funciona. Pero bueno, a mí es que este me funciona también súper bien. Pero aquel es que me ahogaba. Huele súper fuerte. Que dicen que es para la junta y todo eso, como si se te cría mo, pero es que yo echando este no se me cría nada. Se me queda bien. Pero aquel negro, si lo compráis, tened cuidado porque huele, pero. Súper, súper fuerte. De desinfectante me he cogido esta oferta que había de Asebi, que, que mira, iba con la intención de comprar el Sanitol, porque yo utilizo Sanitol, me gusta siempre echarle un churretazo así, pero bueno, he visto esta de Asebi, que ya sabéis que tengo un poquito de debilidad por esta marca, no me digáis por qué, pero me gusta todo lo que voy usando, más que nada es el olor. Y bueno, iba por comprarme uno, y bueno, tenían el pack este de ahorro, que ya veis por el precio, 3.29, y te trae el, el normal y el recambio. La verdad que me ha parecido súper bien. Aquí pone multiusos, no sé, ya, ya os diré a ver que cómo funciona. Yo supongo que funcionará bien, es desinfectante, es sin. sin lejía, pone que elimina eficazmente gérmenes, bacterias, hongos y virus. Bueno. Un desinfectante que en vez de Sanitol, que siempre lo he utilizado, pues bueno, digo, he visto este de ASEVI, lo he visto súper bien de precio. Digo, pues nada, me cojo este. De la misma marca, de ASEVI también. Me he cogido este para el suelo. Siempre he utilizado el rosa y me gusta mucho cómo huele, pero es verdad que ya como estoy bastante acostumbrada a a utilizarlo quería probar otro, otro otro olor y quería probar el azul que es el cian o el naranja pero he visto este que es desinfectante también también pone ahí sin elimina bueno lo mismo que el otro bacterias y virus pero bueno y mira al final me he cogido este porque como a un teddy a veces tiene algún escape y para desinfectar lo que es su la fregona y el cubo que utilizo para él pues digo mira le pongo de este porque este de aquí a mí me gusta para echarlo, pues cuando acabas de limpiar la cocina, ¿no? Pues me gusta echarlo a la encimera o al baño cuando acabas de limpiarlo, ¿vale? Pero para el suelo no. Entonces, pues bueno, me he cogido este, huele muy bien también, huele súper bien. Pero bueno, en verdad yo el que quiero cogerme la próxima vez que vaya o que este ya se me acabe, me cogeré el cian y el naranja también me ha gustado mucho como huele, porque lo estaba allí oliendo. Y, y también me ha gustado. Está a punto de traerme este y uno más del otro. Pero digo, ¿para qué? <laughs> si aún tengo del otro, pues ya tengo este ahora mismo de repuesto. Y lo que comentábamos la otra vez, aquello que os dije de que los productos que pone desinfectante, que yo no me acordaba a quién se lo había escuchado ni quién dónde lo había oído, y era en Instagram, era... Eh, Ay, ah, me lo dijo, me lo dijiste una de vosotras y luego pensáis, sí que es verdad, de la droguería de... es del perfil Ankar. Y bueno, y entonces este, por ejemplo, que es desinfectante, ¿vale? Para que lo veáis porque lo pone en la etiqueta, yo no me había fijado en la vida. Aquí detrás en la, en la etiqueta, ¿vale? ¿Veis que pone ahí uso directo y uso diluido? Eso es la, a lo que me refería en el otro vídeo que os comentaba el tema de que los desinfectantes actúan... Cuando van así directamente, ¿vale? Entonces aquí lo pone para una desinfección de contacto, aplicar directamente el producto sin diluir sobre una valleta húmeda o fregona y repartir por toda la superficie a tratar. Claro, yo por ejemplo, eh, se hace un pipi teddy, pues nada, esto lo tengo que echar directamente a la valleta, a, a la fregona y entonces sí, ¿vale? Entonces desinfecta, pero. Pone, bueno, no necesita aclarado, excepto superficie de contacto con alimentos, juguetes, de superficie, bueno, todo eso, ¿no? Entonces pone, uso diluido para una limpieza habitual, ¿vale? Ya no pone para una desinfección. Diluir, se está pone 5 litros de agua y fregar. No necesita aclarado. ¿Vale? Yo lo, no lo sé si eso es 100% así. Aquel hombre, lo de, el hombre este de Ankar, lo comentaba y lo decía... Y aquí es verdad que lo pone. Yo supongo que diluido, hombre, alguna cosa hará. <laughs> no lo sé. Pero bueno, que ella pone que para una desinfección real, para una desinfección de contacto, uso directo, sin diluir. ¿Vale? Que ahora me ha acordado de aquel comentario que, que hicimos. Me he cogido también Fairy. Y mira, también tenían este paca ahorro. La idea era solo una botella, la verdad, pero bueno, ya que estaba esta oferta, por decirlo de alguna manera, creo que estaba bien de precio y yo la verdad que como Firey, ninguno. Ahora estoy utilizando, que ya se me está acabando, le queda muy poquito, a uno de asebi y no. Como Firey, yo la verdad es que no, no encuentro ninguno que me guste tanto, así que es verdad, pues que es mascarillo, pero bueno, yo es que con esto puedo decir, hombre, el año no creo que lo eche. Pues no, bueno, no lo sé, la verdad, porque utilizo poco Fairy en el sentido de que casi, yo no, no frego a mano casi nada, casi todo va en lavavajilla, entonces mmm, me dura bastante. Así que, y es verdad que con poca cantidad, pues ya, ya hace, limpia súper bien. Yo noto la diferencia porque veo que el otro no quitan igual la grasa, no sé, o a lo mejor son manías mías, pero para mí, como Fairy, mmm, ninguno, la verdad. Y bueno, como estaba este pack ahorro que pone ahí, supongo que sale un poquito mejor de precio. Estos son de 650. ¿Vale? Y nada, pues dos botellas de Fairy que, que vamos, que si no hago el año ya con esto, poco me faltará, ¿eh? Pues me he cogido este Fairy, que este es para la lavavajillas que la verdad es que no me hacía falta, porque estoy utilizando el Finish este que compro en Mercadona y tengo uno de recambio ya. Pero bueno, lo he visto y como no voy a ir a la droguería mmm, De aquí una semana Ni de aquí dos semanas Pues bueno, cuando lo he visto, digo, mira, pues lo voy a probar A ver qué tal funciona Porque yo de Fairy he probado lo que son las Las cápsulas, las pastillitas Y no me gustan mucho, la verdad Pero bueno, en general es que a mí Lo que son las pastillas para la lavavajillas No me acaba de convencer ninguna Así que bueno, como he visto este Y no lo he probado nunca en formato gel El Fairy, yo no sé Si es que yo no me he fijado o, bueno, vamos, será eso, que yo seguro que ya lleva tiempo, pues seguro. Pero vamos, que no me había fijado nunca en la marca Fairy como mmm, lavavajillas para, para lavavajillas. Así que bueno, lo he visto, pone triple acción, Fairy Platinum, 42 lavados y es de 840 mililitros. Pues nada, ya veremos a ver qué tal me funciona. Luego ya pasamos a Mercadona. Bueno, pues de Mercadona he cogido. El gel este con lejía o que pone para hogar y casa, pero yo solo lo utilizo y me gusta para, para el lavabo, ¿vale? Yo me encanta echarlo, lo que es en, en el inodoro, bueno, en la taza del váter, y, y este me encanta. Luego, para el resto de sanitario, para la bañera, plato de ducha, todo eso, he hecho el CIF con la bayeta, lo limpio y todo y se acabó. Entonces, a los sanitarios eso, le echo, me gusta echarle un, un chuchu de Sanitol, pero lo que es a la taza del váter, pues me gusta con lejía. Pero me encanta este producto porque no me gusta echarle la lejía así a seca, porque no, no sé, no me gusta. Y, y este, pues hace olorcita, huele a lejía, pero no a la lejía tan fuerte, ¿vale? Y te sale tu espumita, bueno, que me encanta. La verdad que me gusta muchísimo. Y este también lo utilizo... Y este también lo utilizo para limpiar el suelo de, del patio, también me gusta. Si está diluido en agua no necesita aclarado. Que hubo un tiempo que no sé si es que lo dejaron de traer al mercado en el que yo iba, pero no, no estaba. Por eso me cogí lo otro que no me acababa de gustar. Así que bueno, este me encanta. Luego me, co me he cogido otra botellita de, de oxígeno activo que va muy bien. Pero sobre todo me gusta para las bayetas de la cocina, me encanta. También lo está utilizando para el baño, también queda bien. Pero bueno, ya os digo, para el baño me gusta, me gusta más lo que es el cif y el gel. Pero bueno, me gusta tener este de oxígeno activo, sobre todo para, para limpiar los trapos, las bayetas, todo eso. Me gusta mucho cómo queda con esto. Cogí también una bolsita de recambio del plumero, este de la trapa Uy, os estoy enseñando al revés <laughs> Que vienen cinco unidades Que bueno, a mí me gusta pasar este plumero durante la semana Menos el jueves cuando hago la limpieza como más a fondo Pero para cada día pues me gusta echar Me gusta pasar el plumerito Y bueno, parece que atrapa bastante el polvo Sí que es verdad que bueno No es lo mismo quitarlo tú bien con la valleta un poco húmeda Que, que con esto que... Así que es verdad que bueno, el plumero a veces un poco decir, bueno, te lleva el polvo de un lado a otro, ¿no? Pero bueno, con este me da la sensación que no tanto. Pero bueno, simplemente es por quitar el polvo diez, cada día, que si lo pasas cada día no hay tanto, sí que es verdad que ahora con el polen, pues hay un poquito más de polvo, pero bueno, yo como lo paso diario, la verdad es que hay días que digo, no sé ni para qué lo paso porque no veo que haya polvo, pero bueno, me gusta darle un repasillo, como tampoco cuesta nada con esto. Y, y ya está, pues recambio que me había quedado sin recambio. Luego un paquetito de, de bayetas de estas, de la pequeña, ¿eh? de microfibra. Que bueno, que la utilizamos un montón para todo. Si necesito un trapo ahí, pues cojo una bayeta. Pues para secar el baño, para tenerla en la cocina, para cualquier cosa. Estas valletitas me gustan mucho. Me he cogido también esta bayetita para. Los cristales y espejos también de microfibra, de esta que tiene aquí la agujerita y puedes tocar la tela. Que me gusta mucho cómo, cómo funciona y cómo me toca hacer los cristales que le estoy teniendo. La verdad que lo estoy dejando un poco porque ya empieza a haber polen y la verdad que es limpiar el patio hoy, y es que ya está tarde, ya hay, ya hay polvito de ese amarillo, mira, lo odio. Es que lo odio. Entonces digo, me voy a pegar el tute con las persianas y todo y se me va a llenar de polen a otro día. Así que estoy siendo un poco marranuchi y lo estoy dejando un poco, la verdad, porque es que uf, me da una rabia. Porque odio limpiar. Lo que más odio de la casa limpiar son las ventanas. Que cuando digo ventanas son cristales y persianas y aluminio, vamos, lo que es la ventana en general. Así que bueno, la estoy dejando un poquito por, por el tema del polen, pero bueno, que tampoco puedo pasarme, pero bueno, que los tengo que hacer sí o sí. Así que bueno, me he cogido esta de, de Mercadona, que me gusta mucho porque no deja pelusilla, no deja nada, y es muy manejable cuando la tienes mojada, es pequeñita, pero bueno, bien. Y me gusta mucho porque no se acartona, la verdad. Así que pues nada, la valletita, a ver si me animo a hacer los cristales. Y por último, de Mercadona, me he cogido este ambientador, que me, es que me encanta como huele, lo tengo para el lavabo. Que este dejar de fruta tropical es el que más me gusta. He estado a punto de cogerme el de Chai, pero no sé porque no, no hablan muy bien de él, de que no huele como las velitas. Así que digo, mira, no voy a cambiar, porque este me gusta mucho para lo que es el lavabo. Lo dejas ahí y la verdad es que huele bastante. Y me hacía falta, yo lo que hago que le pongo los micados, cuando veo ya que parece que no huele tanto, le doy la vuelta a los palitos, ¿vale? Para que se vuelvan a impregnar mmm, los que están arriba, los que quedan para afuera, pues le doy la vuelta y los meto en el líquido, ¿vale? Y entonces no se sé, me da la sensación de que dura más. No sé vosotras si también lo hacéis así o, o no. Pero bueno, que es uno de los micados que veo que duran y que se nota el olor cuando entra al baño. Ya os digo, ¿eh? en el baño, puerta cerrada, porque lo que hay aquí en el comedor, no. En el comedor ya desisto de ambientadores. El único que por ahora me funciona bien es el de Rituals, que con un toque ya huele y dura un montón. Así que para el comedor tengo el de Rituals y para el resto de la casa, bueno, pues depende para qué estancia tengo uno, tengo otro. Pero ya os digo, para el baño me gusta mucho este. Me quedan dos cositas. Me cogí las bolitas de Lenor, de este aroma al Fresh. Y es que de verdad que no, no varío, no cambio, sé que tengo que probar otras porque a veces digo, Ay, voy a probar otro, otro aroma o de otra marca, pero es que esta me gusta tanto como es que me encanta, como huele. Así que bueno, yo este tamaño, que este es el de 510, me lo cojo en Amazon. Porque en Amazon lo suelen poner de oferta y siempre me lo pillo ahí porque... El tamaño así grande en el Carrefour no está siempre. Así que bueno, pues me lo cojo en Amazon porque yo sin estas bolitas no puedo vivir. Me encantan. Lo que tengo que probar de otras marcas. Me habéis dicho las de Aldi, puede ser. Aldi o Lidl. Que también que huelen muy bien. Y mira, es que como no suelo ir a esos supermercados porque lo he intentado. Pero no sé, no me acabo yo de hacer a comprar ahí pues no voy, o voy a veces pues hay algo de bazar, para eso sí que he ido a veces, ¿no? De decir, ay, pues en el Lidl hay tal, o pues voy, o para comprar el pan a veces, depende, ¿no? Pero que no lo tengo por mano, el Aldi o el Lidl, entonces pues no suelo ir, y la verdad, ir solo para las bolitas, pues no me acuerdo, no me acuerdo, a no ser que pase un día y diga, ay, pues mira, voy a coger las bolitas, las pruebo, que lo tengo que hacer de verdad, porque me habéis dicho que huele bien y quiero probarlo. Así que de verdad, probaré o las de líder que creo que son las que me dijisteis. Ahora no me acuerdo bien, pero me miraré los comentarios y, y de verdad que cuando pase por uno de ellos, me las cojo. Y por último, tengo el estropajo de moda, el Scrap Mami, que también está el Scrap Daddy, ¿vale? Que este, bueno, no me lo he comprado yo, me la ha a mi madre, <laughs> porque... Voy a poner esto aquí, porque si no ella lo compró en Primaprix se lo compró porque se los compró mi hermana y mi madre también cogió y bueno dicen que van súper bien este de mami la diferencia del de mami y el de scrap papi hoy papi <laughs> la diferencia entre el scrap mami y el scrap daddy me parece me parece ya te digo que yo no no soy es que este es doble a ver vamos a sacarlo porque es que no lo he sacado Todavía me lo, compro, me, lo, me lo dio mi madre el otro día y no, no lo he abierto. A ver, que lo saco por aquí. Mirad. La verdad, es que es muy gracioso, ¿eh? <laughs> Creo que la diferencia está en que el daddy no lleva la esponjita, que es solo esto. No es de doble, ¿vale? Esto, pues bueno, es la gracia de este estropajo. Así es como muy áspero, pero cuando se moja, se reblandece. Mirad qué gracioso pone que con lo que es la boca... La ¿Ves? Para limpiar las cucharas ¿Metes por ahí la cuchara? No sé <laughs> La verdad es que no tengo ni idea Pone que Bueno, que no raya Que es apto para sartén antiadherente Y otras superficies delicadas Que es fácil de enjuagar Y puede desinfectarse en el lavavajilla Ojo Mi, son pone <laughs> Mi sonrisa limpia ambos lados De tus utensilios Y mis ojos proveen un agarre ergonómico Con el uso solo de dos dedos Ah, pues sí, ¿verdad? Claro Metes por aquí los dedos y fregas así, ¿no? Porque, bueno, así no se cae, desde luego, pero bueno, no lo sé, ya os digo, no lo he probado. Sé que mi madre lo compró en PrimaPrix porque están ahí, se ve que están bien de precio, lo venden por Amazon. También hay, hay como una ventosita que se ve que lo pones en el fregadero y entonces se queda enganchadito y tiene la carita sonriente, pues ahí enganchado en el fregadero, no sé. Una chorradita, pero bueno, que están muy de moda. El scrap mami. Y está ahí el scrap daddy. Lo pone para casa, cocina, para el jardín, baño. Es suave, es suave en agua caliente y firme en agua fría. Para un mayor poder de, de fregado. Absorbe más agua y genera más espuma que una esponja normal. Pues no sé, veremos a ver qué tal funciona el scrap mami. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido la reposición de los productos de limpieza. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Si es así, dadme un dedito para arriba, dejadme en comentarios los productos que vosotros utilizáis si conocíais el estropajito de la sonrisa y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Mua!